Hay una carta escrita por José Luis Martín Descalzo, periodista y escritor español, que comienza así. Me ha angustiado tu carta de hoy, muchacho. Te muestras tan seguro de ti mismo, te sientes tan gozoso de haber madurado, te juro que he temblado al percibir esa punta de desprecio con la que hablas de tus años juveniles de tus sueños, de aquellos ideales que dices eran hermosos pero imposibles. Ahora me explicas que te estás adaptando a la realidad y con ello dices, has triunfado. Tienes un nombre, una buena casa, un capital, una familia. Exhibes todo eso como si fueran joyas en el escote de una dama. Solo en medio de tanto orgullo, se te escapa un diminuto relámpago de nostalgia al reconocer que aquellos absurdos sueños de la juventud eran, al menos, hermosos. Tu carta ha evocado en mí un viejo texto del doctor Albert Weiser, que desde hace 20 años me persigue. Me gustaría que te lo aprendieras de memoria, porque puede ser tu tabla de salvación. Dice así el doctor Sweiser. Lo que comúnmente nos hemos acostumbrado a ver como la madurez en el hombre es en realidad una resignada sensatez. Uno se va adaptando al modelo impuesto por los demás al ir renunciando poco a poco a las ideas y convicciones que le fueron más caras en la juventud. Uno creía en la victoria de la verdad, ya no cree. Uno creía en el hombre, ya no cree en él. Uno creía en el bien, ahora no cree en eso. Uno luchaba por la justicia, ha dejado de luchar por ella. Uno confiaba en el poder de la bondad y del espíritu, pero ya no confía. Uno era capaz de entusiasmos, pero ya no lo es. Para poder navegar mejor entre los peligros y las tormentas de la vida, nos hemos visto obligados a aligerar la embarcación y hemos arrojado por la borda una cantidad de bienes que no nos parecían indispensables, pero que eran justamente las provisiones y la reserva de agua. Ahora navegamos, sin duda, con mayor agilidad y con menos peso, pero nos estamos muriendo de hambre y de sed. Muy buenas tardes a todos y a todas es para mí un placer estar aquí en este día en esta jornada de humanización del hospital general de medellín y poder compartir con ustedes algunas intuiciones a lo largo de estos minutos que nos ha regalado la vida. cuando, cuando me contactaron a principio de año y me dijeron bueno la verdad es yo que voy a hablar al hospital general de medellín porque yo soy bueno como paciente. Es más, aquí me imagino que más de uno ya, Ay, ¿cómo tendrá los triglicéridos el padre? Y el colesterol malo y el DHL y el todas esas cosas. Ya, ya debo estar medio analizado como para infarto dentro de dos meses y sería bueno la prueba de esfuerzo. Pero yo, miren, entonces yo decía, pero hombre, ¿yo qué digo allá? y me plantearon un tema que me pareció muy interesante. Después me dijeron que hablara de uno de los temas más conocidos míos, pero justamente como son conocidos, y yo, y, y, y yo me imagino que la mayoría de ustedes lo han visto, entonces ¿para qué? Hablemos de algo distinto. Y lo primero que me dijeron me llamó mucho la atención, padre, ¿por qué no le plantea a la gente aquello de que ya que solo vivimos una vez, ¿por qué no asumimos con toda seriedad esta vida que es solo una vez? Y a mí me pareció muy genial el tema. Y espero que a ustedes también a lo largo de esta tarde les parezca genial el tema. Porque vengo a hablarles de por qué vivimos solo una vez. Y de todas las consecuencias que tiene el hecho de que vivimos solo por una vez. Ustedes saben que hay flores que florecen una sola vez. Y a veces necesitan días y años para florecer en ocasiones por solo unas horas y luego morir. A veces los seres humanos perdemos la conciencia de ello, perdemos la conciencia de la finitud de nuestra existencia. Ustedes que trabajan con la salud tienen que ser testigos presenciales continuos de la experiencia de la finitud, una experiencia que normalmente los seres humanos no solemos tener. Todos los seres humanos nos creemos un poquito inmortales, yo no sé por qué. Pero todos nos creemos un poquito inmortales. De hecho, tenemos pro programada la agenda para dentro de dos meses, para dentro de año y medio y dentro de tres años voy a ir a no sé dónde. Y la tenemos programada sin darnos cuenta que podría pasar nuestra vida solamente por unas horas y después de unas horas terminar. La experiencia de la finitud es una experiencia en la que no nos gusta reflexionar. Yo no sé por qué no nos gusta reflexionar. Tal vez porque nos cuesta enfrentar la realidad de que esto que está vivo a la larga está enfermo de una gravísima enfermedad que ustedes no pueden curar. Y la gravísima enfermedad de la que estamos enfermos todos es una enfermedad que se llama la vida. La enfermedad de la vida es una enfermedad incurable, porque la enfermedad de la vida lleva en su misma esencia el hecho de pasar y a medida que pasa desgastarse. Nosotros Celebramos los cumpleaños en positivo, y es mejor que sea así, ¿no? Celebramos los años en positivo. El niño cumplió ocho años, cuando en verdad tendríamos que celebrarlos al revés. El niño ya tiene ocho años menos, porque en últimas cada año que pasa es un año menos que tenemos. Y al ser un año menos que tenemos, entonces la pregunta que se plantea es, oíste vos, y en el ratico que te queda, ¿qué vas a hacer? Porque a la larga... Esa es la gran pregunta de la vida. La gran pregunta de la vida es, en este ratito que tenemos, en este ratito que te queda, en este ratito que todavía la existencia te regala, decime vos qué vas a hacer. Porque a la larga esa es la gran pregunta de la existencia. Contrario a lo que pensamos, los seres humanos no solemos aprovechar la vida, más bien la desperdiciamos. Si ustedes se fijan, si uno fuera totalmente consciente de lo importante que es la existencia, uno la aprovecharía más. Hace algunos años salió por internet, creo que muchos lo leyeron, un poema apócrifo de José Luis Borges, de Jorge Luis Borges. Era apócrifo, evidentemente no era escrito por Jorge Luis Borges, pero la idea del poema era bonita. Si volviera a empezar, montaría más veces en, 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 el, en el carrusel. Si volviera a empezar, caminaría más veces descalzo, contemplaría más puestas de sol, comería más helados y disfrutaría más la vida si volviera a empezar, pero tengo 84 años y me estoy muriendo. Ustedes se han dado cuenta que cuando a uno le plantean que la vida se va a acabar, uno empieza a vivir la vida mucho más intensamente. Señor, lo siento mucho. Usted tiene cáncer terminal, le quedan tres meses de vida. Y en esos tres meses uno le dice te quiero a los hijos. Y en esos tres meses uno pide perdón. Y en esos tres meses uno se reconcilia. En esos tres meses busca a Dios. En esos tres meses eh, valora mucho más que antes la vida porque sabe que le quedan tres meses. ¿Cuánto te quedan a ti? Pero como no sabemos cuánto nos quedan, yo tengo una ventaja. Yo sé, sí, a mí me queda menos que ustedes. Porque así, con estas gorduras y todas estas cosas, ya estoy planillado y debo tener el gallinazo revoloteando por la manzana donde vivo. Pero de todas maneras, muchachos, ¿cuánto nos queda? Si, si, si tal vez supiéramos cuánto nos queda, entonces planearíamos mejor lo que nos queda en este día. Planearíamos mejor lo que vamos a hacer con la gente que queremos. Planearíamos mejor los amores que vamos a dar, los perdones que vamos a entregar. Planearíamos mejor la alegría que vamos a tener. Desperdiciaríamos menos tiempo en angustiarnos entristecernos deprimirnos lamentarnos y echarnos culpas de la vida y aprovecharíamos mucho mejor el tiempo para aquello que nos decía el doctor que no se puede clonar y que es la felicidad estamos hay algo curioso en el hombre de la posmodernidad en la mujer de la posmodernidad en este hombre o mujer de la época actual hay algo impresionantemente curioso estamos obsesionado, obsesionados por vivir más años Estamos preocupadísimos por prolongar nuestra existencia. Estamos preocupados por lograr vivir más. Hacemos lo que sea, controlamos las calorías, damos, de, corremos en las mañanas alrededor de un parque, to eh, tomamos medicina natural, tomamos alimentos naturales. Ahora está de moda todo lo que es natural. O sea, como te dijera, es que la, la droga de síntesis química, ¡uy, gas! No. Mira, totalmente lo natural, son las pastillas hechas de manrubio blanco, súper bien, súper tenaz. Estamos en toda la época y por qué nos atrae lo natural, lo sin. Le, le? Hoy ustedes quieren vender algo y le tienen que poner sin preservativos, sin, sin enzimas, sin no sé cuántas. ¿Para qué? Para que tengamos la tranquilidad de que si comemos eso, tomamos eso, trotamos en eso o hacemos esas realidades, podemos prolongar un año, dos años, cinco años nuestra vida. Pero ¿para qué la vas a prolongar? porque la clave no es vivir más la clave es vivir mejor muchas veces no aprovechamos esa vida que deseamos prolongar la vida no es un juego de video yo le digo muchas veces a mis alumnos eso la vida no es un juego de super mario bros. no es un juego de computador qué pasa en los juegos de computador en los juegos de computador usted mete la moneda ¡brum! sale la pantallita y por ejemplo vamos a matar marcianitos y a usted le dan cinco vidas. Fantástico, le dan cinco vidas. Entonces como le dan cinco vidas, uno en las primeras puede, puede arriesgarse. Me mataron, muy bien. Cuando yo a solo le queda una, a medida que a usted le van quedando menos vidas, usted es un poquito más cobardón, menos arriesgado lo cuida más, esconde más la navecita detrás de alguna piedra para que no le den balazos y se esconde ¿verdad? con tal de que no le quiten la última vida. Cuando se la quitan, bueno, siempre existe la posibilidad de meter una moneda y volver a empezar. Pero la vida no es un juego de video. No tenemos varias vidas. No tenemos una para desperdiciar, otra para aventurar, una para, para experimentar, otra para darle gusto a la familia, otra para darle gusto a mis amigos, otra para darme gusto a mí mismo. No tenemos varias, tenemos solo una vida. Y no hay la posibilidad de meter una moneda y comenzar de nuevo después del game over. La, la, solo hay una posibilidad para la vida, solo hay una oportunidad para encontrar sentido, solo hay una oportunidad para la vida, o sentido o sin sentido, o felicidad o desdicha, o amor o soledad, pero solo hay una oportunidad. La necesidad de huir de esta dolorosa aporía, del hecho de que la vida no te da otra oportunidad, la necesidad de huir de eso ha creado evasiones. ¿Cuáles son esas evasiones? Hay dos clásicas, la una un poco más antigua y la otra muy actual. Las dos evasiones clásicas son las siguientes. Primero, sufren esta vida, pasa lo mal en esta vida, esta vida es muy dolorosa, es un valle de lágrimas, no se les olvide, un valle de lágrimas en el que vamos llorando y gimiendo los desterrados hijos de Eva, así suspiramos atravesando todo todo este valle tenebroso por el que vamos. El Señor es mi pastor, claro en este valle oscuro, aunque pase por cañadas oscuras, no temo su vara y su callado, me sosiegan, pero no importa que esta vida sea desdichada, cuando mueras habrá otra en la cual lograrás alcanzar la plenitud que aquí no alcanzaste. Les tengo malas noticias, la plenitud que no alcances en esta no la vas a alcanzar en la otra. Les tengo malas noticias, el amor que no construiste en este. No te lo van a regalar de, gra de, de gratis en la otra. La felicidad que no eres capaz de construir en esta, no la vas a encontrar en la otra. Lo que llamamos la otra vida no es simplemente un boom bon, bon para la gente que sufre en la tierra, entonces le damos premiecito en el cielo. Es la continuidad coherente de la vida que uno ha construido. Porque la vida eterna, la de verdad, comienza ya. Comienza hoy. Yo no sé ustedes, muchachos. Pero si no tienen vida eterna dentro, no van a tener después. ¿Que ¿Se acuerdan de eso tan bonito que nos decía el doctor? La felicidad no es un punto de llegada, es una manera de caminar, es una andadura. Lo mismo podríamos decir de la vida. La vida no es un punto de llegada como un premio después de sufrir mucho. La vida, la vida, la verdadera vida, es una calidad existencial. Y esa calidad existencial es la que tiene la posibilidad de romper el muro absurdo de la muerte. Hay una segunda evasión que es la que está de moda. La segunda evasión es la de la, la, de la reencarnación. Y está de moda porque, como está de moda todo el pensamiento pseudo-oriental y, y, y el retomar ciertas imágenes de ese estilo, entonces ahora, mira, como te dijera, mira, yo en una vida anterior, yo fui guerrero romano. Sí, de verdad. Y eso está hoy. es... Yo creo que todos conocemos a alguien que se hizo hacer la regresión y descubrió que era una momia egipcia en otro tipo de vida y por eso hoy en día le gusta tanto el papel indispensable y, o, o, que, o que en otra vida fue capitán de barco y por eso le gusta tanto el agua. En fin, todo hoy en día eso está de moda. Miren, yo no me voy a meter con la discusión de si hay reencarnación o no hay reencarnación. Lo único que sí digo es una cosa. Si alguna vez vivimos antes, el problema es que no me acuerdo. Y como no me acuerdo, la única que vale es esta que es de la que me acuerdo. Porque yo aquella otra época en que fui tonel en una de las calaveras carabelas de, de Colón, no me acuerdo. Recuerdo esta en que soy tonel hoy en día. Y me toca ser capaz de vivir con la vida de hoy. Porque de la otra, por bonita que haya sido, horrorosa que haya sido, a lo mejor fui ratero, mentiroso. ¿Quién quita? A lo mejor fui congresista en una vida anterior. Bueno, no sé, pero a lo mejor fui algo bien horroroso. En todo caso, no me acuerdo. Y como no me acuerdo, la única vida real es esta que estamos viviendo. Sin embargo, ¿por qué existen esas realidades? Por miedo a afrontar la fragilidad de la existencia. Entonces, huimos de alguna manera, buscamos una consolación en el hecho de poder saber que no sabemos manejar esta vida, pero después nos darán un premio eterno, o no sabemos manejar esta vida, pero después nos darán otra u otra y otra para poder seguir echando a perder existencias. No, en la vida, muchachos y muchachas, en la vida no hay otra oportunidad. Ni hay posibilidad de habilitar. No hay curso remedial. No hay recuperaciones ni nivelaciones. No lo hace no puede uno sacar mejores notas o presentar un trabajo extemporáneo. Eso sí, lo que sí hay en la vida es evaluación por logros. Porque cuando uno vive, a uno le pregunta a la vida tarde o temprano qué has logrado. Y no me digan que no, pero cuando uno pasa cierto meridiano de la existencia, hay una pregunta que uno no deja de hacerse. Y la pregunta que uno no deja de hacerse es, ¿qué he hecho? Uno a los 20 años no se hace esa pregunta. Miren, yo acostumbro decir que las tres grandes épocas de la vida de la gente están marcadas por tres concepciones del tiempo. El niño vive en el tiempo presente, hoy. Por eso cuando usted el niño le habla del ayer, el niño no entiende. El niño le dice que sí porque le tiene que llevar la corriente. ¿Te acuerdas papito cuando fuimos a San Andrés? Sí. En verdad no se acuerda. En verdad no se acuerda porque un niño no vive en el pasado. Un niño no se consuela con el pasado. Un niño no compara con el pasado. Un niño vive en el día de hoy. Lo otro, usted le prometió al niño que lo iba a llevar a cine. Y llega, papi, ¿me das a llevar a cine? Y el papá llega y le dice, ay, mijo, otro día. Ah, ah, otro día es muy lejos. Mañana, no, mañana es lejísimos. Es hoy, hoy. El niño vive en el tiempo presente. El, vivo, el niño vive en el instante, en el momento. El joven, el adolescente, vive en el futuro. Yo voy a ser. Yo, yo, yo cuando quiero una mujer, vea, hermano, la voy a amar, que da miedo. Uh, y yo, yo no me voy a separar como he un mi papá y mi mamá. No, yo la voy a querer y la voy, mejor dicho, le voy a prender velitas, echarle agua bendita. Es el futuro, el mundo del adolescente es el futuro, en el futuro va a ser feliz, en el futuro va a estudiar, él va a ser responsable, él va a solucionar los problemas, incluso cuando tienen dificultades siempre se prometen que mañana no las tendré. Tranquila mamá, yo voy a dejar de fumar algún día. Eso es el mundo del futuro. No, esto es ahora porque soy joven, yo después no voy a hacer tomatrago. Mi hijo viene como fue su papá Ay su papá la vida que me dio con esa tomadera Tranquila mamá esto es ahora que estoy joven Yo mañana no lo haré Es el mundo del futuro Ese mundo del futuro habita a lo largo de los De todos los 20 años Los 20 y pico de años hasta la 30 años más o menos Los 20 y pico de años hasta la 30 años, Uno está viviendo todavía en el futuro ¿Por qué? Porque todavía las cosas se conquistan en el futuro Apenas estoy estudiando la carrera Cuando la termine Apenas estoy haciendo la primera especialización cuando la termine, apenas estoy haciendo la segunda especialización cuando la termine, apenas estoy en mi primer puesto de trabajo en el que tengo alguna labor de responsabilidad, ya verás cuando ascienda, es la época en que todavía se miran las cosas en futuro. Pasan los 35. I'm sorry, lo siento para los demás de 35. Pasan los 35 y uno, sin querer queriendo, le comienza como un estrabismo en la vista. Con un ojo uno sigue mirando al futuro, sobre todo porque todavía los niños están chiquitos. Con un ojo uno mira al futuro, pero con el otro ojo uno empieza a ver si lo que me había prometido ya lo cumplí. Y empieza uno lentamente a evaluar la vida. Buenas noticias. En los 30 uno evalúa la vida positivamente, porque todavía uno tiene ilusión. No, pues todavía no lo hemos logrado, pero lo vamos a lograr. Pero cuando llega la cuarentañez, perdón, cuando nos llega la cuarentañez, ay, sí, ya estamos perdidos, porque ahí mira uno para atrás y. Ay, porque ya para adelante, ay, eso está muy empinado. Y a uno ya le duelen las rodillas, ya se levanta dos veces por la noche a miar. No, es la coma horrible del mundo. Ya le cae mal el chicharrón. No es eso. Y es cuando uno empieza a evaluar si la vida valió la pena. Cuando uno empieza a hacerse la pregunta de si de verdad yo he conseguido un logro. San Juan de la Cruz tenía una frase muy hermosa: A la tarde, a la tarde de la vida, te examinarán en el amor. Y a la tarde, a la tarde de la vida, que llega antes de lo que uno piensa. A la tarde de la vida uno siempre se examina, y uno se examina en el amor, en cuánto se amó, cuánto amor se dio o cuánto amor se entregó, o cuánta dicha, o cuánta alegría, o cuánto gozo hay en el corazón. Y uno creía cuando tenía diez y tantos que todo el problema era de estudiar algo, y ahora, a los cuarenta y tantos, a los cincuenta y tantos, a los sesenta y tantos, uno entiende que no se trataba de estudiar, ni siquiera de tener uno entiende que se trataba simplemente de vivir y de que eso que llamamos vivir merezca el nombre de vivir. Lo que vamos a decir en la tarde de hoy tiene dos partes. La primera parte está inspirada en una frase del libro del Apocalipsis que dice así, conozco tus obras, pareces vivo, pero estás muerto. La segunda parte es simplemente o algo que yo he titulado de derrotas y batallas las claves de la vida con esto del conozco tus obras pareces vivo pero estás muerto que es la primera parte voy a entrar en los signos de la muerte y los voy a invitar los voy a llevar de la mano a que veamos lo, el rostro de la muerte en la vida de los vivos hay un hay un cuento de anthony de melo que dice lo siguiente la pregunta Dijo el maestro, no es si hay vida después de la muerte. La verdadera pregunta es si, hay, es si hay vida antes de la muerte. Por eso esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Nos vamos a hacer la pregunta de si hay vida antes de la muerte. Conozco tus obras, pareces vivo, pero estás muerto. Desde hace varios años venimos hablando en nuestro país de algo que llamamos la cultura de la muerte. Lo cierto es que en nuestro país es más fácil morir que vivir, dar muerte que dar la vida. La cultura de la muerte que se ha, se ha ido instaurando en nuestro medio no es solamente la cultura de la violencia, aunque la vamos a mirar, sino que es la cultura de la muerte como respuesta, la muerte como manera de entender la realidad, la muerte en últimas como forma de interpretar como una hermenéutica de la situación. No nos digamos mentiras. En otras épocas, tal vez podíamos pensar que la solución para muchos problemas era otra. Cada vez, a medida que se va desgastando la situación social, económica y política de Colombia, nos vamos convenciendo de que la solución más efectiva es la muerte. Lo decimos en nuestros medios: si mataran a tiro fijo, si mataran al mono Jojoy. Si les dieran candela, si les boldean chumbimba. ¿Eh? De alguna manera nos hemos ido convenciendo de que la muerte es una buena explicación para el mundo y de que la muerte es una buena alternativa. Claro, nos aterra, nos seguimos estremeciendo cada vez que la muerte nos visita, cada vez que la muerte nos muestra su rostro y sin embargo tenemos una cultura construida sobre la muerte. A ver, ese par de tenis o lo mato. Me entrega ese carro o lo mato. Saca todo lo que hay en los cajeros o lo mato. ¿Con qué, con qué facilidad la muerte irrumpe groseramente en la experiencia de la vida. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes que se supone que están apenas abriendo los ojos a la existencia, tienen que pelearse, tienen que enfrentarse con, el, el terrible, con la terrible realidad de la muerte? En, en el mundo que le rodea de la, muerte, eh, de la muerte en su familia de la muerte violenta que contemplan por los medios de comunicación no solo eso cuántos juegos de video que utilizan nuestros niños son juegos de muerte cuántos juegos hay ustedes han visto esos juegos en los que solo se ve esta parte del brazo con una pistola y que el muchachito va todo el rato pum mata al uno mata al otro mata al otro y cuando yo entré el otro día, bueno, eso fue hace rato, en la sala de computadores del colegio estaban jugando eso, Quake, y le pregunto a uno de esos muchachos, ¿y por qué hay que matarlos? Y él me dice, padre, porque son malos. Y yo le hago la pregunta, ¿y cómo sabes que son malos? ¿Cómo sabes que son malos? Simplemente hay que matarlos, es la programación del programa. Perdónenme la redundancia, la programación del programa es que hay que matar. Y ya de, de, de antemano se sabe que son malos, como los marcianitos que habían que matar. Hombre, a mí siempre me hubiera gustado sacar una nave y... ¿Qué, qué hice? ¿Qué pasó? Ay, qué miedo. Y yo dije, ay, Dios mío, que tengo abierto. Entonces, eh, a uno no sabe, porque con estas carreras que uno vive en la vida normal, cuando... Cuando salieron los marcianitos, que estoy hablando pues de juegos de video de los años 80 porque ya uno es muy vejestorio, pero cuando salieron los marcianitos yo siempre decía, hey, ¿por qué no podemos mandar una navecita a hacer la paz? Siempre tenemos que disparar la cultura de la muerte. Les voy a mostrar cuál es, cuál es la cultura de la muerte. Hay una bella historia de Buda, de Siddhartha Gautama, que, es, que dice así: el más grande guerrero, el más poderoso, se apareció delante del, del gran Sidarta y le dijo: Vengo a matarte. Sidarta, sorprendido, le dijo: ¿Por qué? Porque soy más poderoso que tú. ¿Y cómo sabes que eres poderoso? le preguntó Sidarta: Mira mi espada, nadie se ha resistido a ella. He vencido a los más grandes guerreros, he matado a los animales más, fe... <coughs> más fieros de la selva. Veo que en verdad eres un guerrero poderoso. Pero antes de matarme, dijo Sidarta, ¿podrías darme una última prueba de tu poder? El guerrero dijo: Sí, la que quieras. Mata lo más violento que puedas encontrar. Matas lo más grande, aquello a lo que le temes más. El guerrero de dos saltos se insertó en la selva y de un tajo le cortó la cabeza a un gran tigre y lo llevó y lo echó a los pies del señor Buda. Y le dijo: Mira, he matado al que come hombres. He matado al animal más fiero, he matado al más poderoso. Buda le dijo, veo y reconozco que realmente eres el guerrero más poderoso que existe. ¿Accederías antes de matarme a darme una última prueba de tu poder? El guerrero dijo, sí, la que quieras. Devuélvele la vida al tigre. ¿Cómo? Imposible. Eso no lo puedo hacer. Ah, entonces tú no eres poderoso. Esa hermosa historia de Buda, que narra la historia del verdadero poder, es la historia de que el poder no es dar muerte, el poder es dar la vida. Lastimosamente vivimos en un país donde creemos que el poder es dar la muerte, donde usted le entrega a un muchachito, de, a un muchachito le entrega una mini UCI y siente que tiene poder, porque tiene el poder de quitar la vida cuando el verdadero y el más hermoso de los poderes sería conceder la vida, entregar la vida. En ese sentido, ustedes tienen mucho más poder que el más armado de los guerreros del universo. Elementos de la cultura de la muerte. Haciendo un análisis de la cultura de la muerte, podríamos decir lo siguiente. La cultura de la muerte entendida como la violencia, como entorno social. La muerte que nos rodea, la muerte que nos golpea a través de los medios de comunicación, la muerte que nos sale al encuentro en cada primera página de los periódicos, la muerte que nos recuerda que todos estamos amenazados de muerte, que en cualquier momento, por la calle por la que transitas, en el centro comercial donde estés, en el lugar donde hayas parqueado tu automóvil, podría comenzar la muerte. La muerte que sabes que te puede esperar en las carreteras que rodean a nuestra ciudad, la muerte que te dice... Que hasta, poder, que hasta ir a dar la vuelta a Oriente puede ser en ocasiones peligroso porque la muerte nos está rodeando. Eso es parte de la cultura de la muerte. Vivimos la vida pero en medio de esa realidad de muerte, en medio de una cultura que nos recuerda cotidianamente que estamos marcados, rodeados por la muerte. Segundo, la violencia como solución ante los problemas. Hay una realidad que a mí me preocupa mucho como educador. Y esa realidad que me preocupa mucho como educador es la manera como las nuevas generaciones están aprendiendo que la violencia funciona. Es decir, que sirve, que es útil. Nosotros podemos desgastarnos montones de veces hablando de la paz, podemos hablar del diálogo, el consenso, la tolerancia, pero hay toda una invasión cultural y hay toda una invasión ideológica diciéndole a los niños y a los jóvenes que la violencia funciona. Usted arregla problemas con violencia. Usted soluciona problemas con violencia. Usted soluciona problemas con la barra del barrio con violencia, con una barra más poderosa. Usted soluciona cómo se solucionan los problemas en las películas con violencia. Con violencia. Los héroes juveniles arreglan los problemas con violencia. Ahora están pasando en todos los... En los cines del país se están pasando Matrix Reloaded. Muy bien, ¿cómo soluciona todo Nio dando caratazos para todas partes? Hombre, podía haber sido más creativo el hombre y decir, hombre, vamos a charlar, mirá, repartámonos la Matrix, de aquí para allá para vos, de aquí para allá para acá para mí, vos te quedás con las cosas malucas, nosotros nos quedamos con las playas y lo que sea. Pero nada, es, ustedes van a esa película y son... Dos largas horas de karate, balazos, más peleas, más patadas, más karate, más balazos, más pelea y más patadas. Cuidado, ustedes dirán, padre, es solo una película, yo les digo, sí, una película de un personaje que tiene capacidades de líder en el, en el, en el imaginario colectivo de la juventud. La violencia funciona. ¿Usted quiere solucionar problemas? Pelee. ¿Usted quiere solucionar problemas? Mate. ¿Cómo hemos evolucionado en esto? Miren, las sociedades suelen evolucionar de esa manera cuando no se solucionan problemas económicos o sociales de fondo. En unas primeras épocas se cree que podemos asimilar la dificultad. Para la, para la década del 70 u 80 estábamos convencidos de que podíamos asimilar la problemática de la guerrilla. Hoy en día muchísimos de nosotros los colombianos... Creemos que la solución es la violencia. Y con esto no quiero decir que la solución no sea la autoridad, que es muy distinto. Pero hay muchas personas creyendo que la solución es la violencia. Sí o no, que hay más de un colombiano que dice que ojalá vinieran los gringos y se tomaran esto. Hay gente que lo dice. Hay gente que lo dice que, uy, es que como para echarles bala, como para lo que yo decía ahora, como para regales chumbimba. Es que es, es la confianza en que la violencia es una solución ante la problemática histórica. Tercero, la cultura de la intemperancia y de la agresividad. Ayer me llamó mucho la atención una cosa, estaba oyendo el programa de la W, el de Julio Sánchez Cristo, y estaba intentando regalar un, un carro Hyundai. Claro, como todo en la radio, para ganarse el carro Hyundai, usted tenía que hacer un poquito el ridículo. Tenía que cuando contestara el teléfono, quédate aquí. En mis brazos, que nunca he oído completa la canción, pero que dice que es una canción de Salma Hayek, toda así, ay, como seductora. En todo caso, en todo caso, tocaba cantar la canción al comienzo. Llamaron a un señor de Medellín, un señor William, no me acuerdo el apellido, y mejor que no me acuerde, y no lo encontraron cuando de pronto él llamó: Eh, hombre, que me están llamando, ¿para qué me están llamando, hombre? Y ya que le dice Julio Sánchez Cristo, para decirle que tenemos para regalarle un carro Hyundai último modelo. Hombre, ¿cómo así? ¿Vos quién sos? Somos de la W. ¿W qué hombre? ¿Eso qué es? Pues W es una radio, es una emisora. Ah, ¿y eso por qué? Usted no tiene una calcomanía de nuestra emisora pegada en el carro. Ah, sí, yo sí. Es por si llegan un carro. ¿Un carro? ¿Y eso por qué? Hombre, porque es un concurso, pero ya no se lo gana, porque no, porque no cantó. Vea, yo sí le quiero decir muy bien que hagan esos concursos, pero mire que, que la manera. Espera un momentico. Y lo llamaron, y, y entonces llega Julio y dice: Colguemos antes de que nos pegue una vaciada. Le iban a regalar un carro y estaba bravo. Eso somos los colombianos, estamos en una cultura de intemperancia, cada vez somos más agresivos, miren cómo manejamos en las calles, claro, como nuestras calles son cada vez más complicadas, tenemos más carros, entonces vamos más acelerados, cómo van los choferes de los buses, ¡Bum! le echan a uno encima un floresta por San Juan y queda uno ahí, ¡ay, mamita! Estamos acelerados y estamos acelerados ¿por qué? Porque es una cultura de la violencia y de la intemperancia, la falta de paciencia, la respuesta con cuatro piedras en la mano, qué hombre, qué pasó, qué, ¿Eh? se te perdió un igualito, qué hermano. No, miren nada más el lenguaje que hablamos en Antioquia. Les aseguro que los papás de ustedes y los abuelitos difícilmente decían una puta grosería. Difícilmente, y le iban rompiendo la jeta al que la dijera. Hoy en día, ¿cuál es el lenguaje que hablamos? Cada vez tenemos un, un lenguaje, perdónenme, más guayaquilero. Cada vez tenemos un lenguaje, y eso en lo, hasta en los más altos estratos. Yo veo, cuando voy aquí al colegio nuestro, que es de niños, bien, qué manera, qué imposibilidad de decir dos frases sin meter puta en la mitad o otra terminada en ido, u otra terminada en oíste, ica, todo. Eso es on, eso es toda la variedad y, bueno, aquí mortecina, gono, cuantas ¿Qué agresividad del lenguaje? A mí yo no me miren, yo no me yo no me detengo en si el lenguaje bonito o feo. Para mí el problema no es si es elegante o no es elegante. Para mí el problema es es agresivo. La manera como nos tratamos. Qué bonito sería que un muchacho le dijera a su amigo: que hubo, hermano, cuánto te quiero. Uh, 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 uh. Inmediatamente la gente ridiculizaría eso. Le tiene que decir: Entonces, qué marica, vieron o qué huevón. Traducción, hola amigo mío, cuánto te quiero, eso es lo que significa. Pero como no lo podemos decir porque somos bien machos, machos remachos y aquí solo hay machos, entonces, como somos tan machos, tenemos que decir entonces que vení con no tantas. Es la cultura de la agresividad, de la intemperancia. ¿Cómo nos. Juan Guillermo, Juan Guillermo. Me haces el favor, pues, anda a la esquina y trae a... ¡Ah! Siempre yo. Mande a mi hermanito. Claro que como es su protegido. Juan Guillermo, no me respondas así. Si no le digo a tu papá, ¿qué pasó? Ustedes han visto alguna vez. Miren, yo comprendo que algunos no lo hayan visto. Es más, yo estoy que lo presento al Congreso como una de las alternativas de castigo para las personas que infringen las normas de convivencia es que sean condenadas a ver padres e hijos durante dos años seguidos. <laughs> Peor castigo no podrían recibir. Pero bueno, si alguna vez se sí han visto padres e hijos, ¿no les llama la atención que esa familia pareciera que no se quisiera? Todo es tirado, todo es dicho como, ¡Ah, mami! ¿Qué? Don! Es la intemperancia que hay en nuestro medio. Peleamos por nada. Peleamos por cualquier cosa. Es más, una de las cosas más típicas entre los jóvenes es... ¿Sabes qué? Vos me caes mal. Ok, ¿eh? ok. Y no hay razones, simplemente vos me caes mal. Cuarto. La angustia personal y colectiva y por ende la necesidad imperiosa de esperanzas. El único rostro de la muerte no es el de la violencia. El único rostro de la muerte no es el de la intemperancia. Otro rostro de la muerte es el de la angustia. ¿Cuántas personas tienen hoy angustia? Una angustia personal y en ocasiones una angustia colectiva. La angustia colectiva que tenemos en nuestro medio por la realidad económica de nuestro país. La angustia colectiva por la inseguridad, por el miedo de salir a las calles, porque tenemos miedo de salir a las calles. La angustia colectiva que aunque nos vayamos muriendo de calor nos hace subir la ventanilla porque tenemos miedo de que nos atraquen, de que nos roben, de que nos hagan daño. Tenemos angustia colectiva. Pero junto a la angustia colectiva está la angustia personal, la angustia de la vida que no se realizó, la angustia de la relación afectiva que fracasó, la angustia de nuestras soledades, la angustia de nuestros rotos del alma sin llenar, de nuestros vacíos sin nunca realizarse. Uno de, de los signos más dramáticos de nuestra época es la angustia. Por eso la gente tiene tanta necesidad de esperanzas pero de esperanzas concretas, fáciles, rápidas, una pastilla de éxtasis, una botella de aguardiente, una, una dosis de droga, algo que de alguna manera me haga salir del hueco oscuro en el, cual me, en, en el cual me siento atrapado. ¿Por qué? Porque tenemos angustia, la angustia de vivir, la angustia de trabajar, la angustia, la angustia de amar. ¿Cuántos amores se vuelven angustia? Comienzan tan lindos. Te amo, te, me amas, nos queremos. Pero después de la angustia, la angustia de adivinar en tu rostro algo que no me has dicho. Mi amor, ¿qué te pasa? No, nada. Mi amor, yo te conozco. ¿Qué te pasa? Mi amor, pss, ¿qué va? Nada. De verdad, júramelo. Ah, oh, mi hija, nada. Y uno ya después de que le dicen jurado, pues que nada, ahí sí se acuesta bien preocupado. Ese me está escondiendo algo. Yo lo sé. Yo le vi un pelo verde el otro día en el. En el... ¿Y por qué no puede ser verde? Hoy en día hay modas muy raras, ¿no? Yo le vi un pelo en el saco. Yo le vi en el, en el recibo de la tarjeta de crédito, mariachi aguascalientes. Yo, yo Es que, motel la cita. ¡Eh, eh! ¡Ea, eh! eh, eh. Mija, es que estoy así. Yo soy ingeniero y estoy haciendo una obra de acueducto alcantarillado en el motel. ¿Yo qué culpa? ¿Eh? ¿De verdad, mi amor? Sí, mi amor. Ah. ¿Y por qué whisky y, y, y vodka? Mija, porque invité a los trabajadores. Eh. Era viernes y. Ah. Entonces. Es el mundo de la angustia. ¿Cuáles son nuestras angustias? Podríamos pensar cuáles son las angustias que cada uno de nosotros tiene que enfrentar. Hay muchas angustias hoy en día, angustias laborales, angustias familiares, angustias afectivas. Junto a eso habría que juntar otra realidad, la tristeza y los estados de depresión. Me imagino que ustedes como, como trabajadores de la salud han tenido que encontrarse más de una vez con que el problema no es la enfermedad que la persona tiene, sino la falta de deseos de curar que la persona tiene. Y esa falta de deseos de curar se encuentra muchas veces en la tristeza, la tristeza y la depresión. Algunos sostienen que el gran, la gran enfermedad del siglo XXI va a ser la tristeza. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra sociedad ha logrado proveernos nuestra cultura ha logrado proveernos un ambiente positivo. Tenemos una sociedad con comodidades, con, con nuestra, la mayor parte de nuestras necesidades satisfechas, con la capacidad de nuestra, en nuestra ciencia para responder a muchísimas de las, de las dificultades y necesidades que tiene el ser humano, pero la gran dificultad es que hay algo que no puedes comprar en el supermercado. Hay algo que no se compra en el supermercado, que no se consigue en internet, que no se adquiere estudiando ni yendo a la mejor de las universidades y es el sentido existencial. O dicho de otra manera, las ganas de vivir. O dicho de otra manera, la fuerza vital, la energía para asumir la existencia. Alegría, felicidad. Eso que parecen palabras, pero que es lo que realmente hace que una persona sea un ser humano lo que verdaderamente hace que uno brille como ser humano, que uno tenga algo que ofrecer como ser humano, como eso es tan difícil de conseguir hoy en día. Les invito a que vayan a un colegio y a la altura de grado noveno u octavo, estamos hablando de niños de 14 o 15 años, o de niñas de 14 o 15 años, pregunten a esos niños y niñas cuántos de ellos o de ellas son verdaderamente felices. Felices. Y háganle la salvedad que no se trata únicamente de estar contento hoy en este momento cuando te hago la pregunta, sino ser verdaderamente feliz, intensamente feliz. Les garantizo que más de la mitad de ellos, cerca del 70% de ellos y ellas dirán que no son felices. Es más, ¿cuántos de nosotros somos felices? La felicidad no es fácil. En cambio, la tristeza es facilísima. Entristece entristecer a alguien es lo más fácil que hay. Intente alegrarlo. Nos estamos aquí riendo de un chiste, Ave María, y estamos pues muertos de la R, yo me tengo la barriga, y llega un tipo, me pone la mano acá, ¿y qué? Entonces, ¿qué, Cordis? ¿Sabes qué? Te vas bajando de la plata que tengas, del reloj, y si no, mató a tu mamá. Listo, se me tiró en la felicidad. Ahora, alegremos a un triste. Alegre un triste, si están... Dios mío qué iba a decir si ¿Sí está el macho ¿Eh? eh hombre alegre un triste cuántas veces no le ha tocado a uno ya pero mira mira sí una sonrisita y el otro llega y hace mm. porque no nace porque no sale bien una sonrisa en medio de la tristeza no tenemos manera de alegrar a alguien en cambio es facilísimo entristecer miren las razones para tristeza para la tristeza que puede tener un muchacho modelo 2000 la separación de sus padres, la soledad de su casa, sus frustraciones afectivas, sus fracasos escolares. Un montón de razones para la tristeza que puede haber. Son facilísimas las razones para la tristeza. Una discusión, una incomprensión, una falta de diálogo en la casa, una, unas discusiones a gritos, una falta de entendimiento, una falta de plata, una falta de libertad, un permiso que no te di. Y son montones de razones para la tristeza. En cambio, qué difícil. Qué difícil encontrar razones para la alegría. Por eso, una de las enfermedades más dramáticas hoy en día en nuestro medio es la depresión. Hoy en día incluso niños tienen que ser remitidos a psiquiatría por depresión severa. Pónganle atención, porque muchos de sus pacientes, aunque parezcan enfermos del cuerpo, en verdad están enfermos del alma, enfermos de una tristeza rara que llevan puesta en el cuerpo y que parece que están vivos, pero en verdad va uno a ver y están muertos, muertos de tristeza. Unido a esto está la soledad y el fracaso afectivo. Hay una cosa que a mí me... Un día de estos vamos a tener que hacer una investigación. Y la investigación es por qué las abuelas de nosotros no fracasaban en el matrimonio. Les tengo la respuesta, muchachos. ¡Ja, ja! Claro, estaban programadas culturalmente para el aguante. Estaban programadas culturalmente para entender que los señores son picaritos, pero muy buenos papás. Él es buen papá. Él es buen papá. Entonces, eh, ellas estaban preparadas para que el señor era picarito, pero buen papá, cumplidorcito aunque a veces se tomaba sus traguitos, todo así en diminutivo, tan lindo como lo tenemos en Antioquia. Todo en diminutivo duele menos. Un millón de pesitos, así todo duele menos cuando es, cuando es en diminutivo. Y nuestras abuelas estaban programadas culturalmente para el aguante, pero eso con, toda la, con todo lo, lo complicado que tiene, yo no estoy de ninguna manera diciendo que eso era bueno, tenía una ventaja, y la ventaja era que no se sentían fracasadas. Todo lo contrario, se sentían que habían cumplido. Y cuando uno siente que uno ha cumplido, uno brilla. Entonces nuestros abuelos brillaban porque a pesar de una vida muy complicada, con muchos dolores, con muchos sacrificios, esa vida complicada, con dolores y con sacrificios, era la razón de su orgullo. Mi hijo, a mí me tocó comer de la que sabemos. Entonces brillaban. En cambio, nosotros ahora somos, no, es que estoy comiendo, M. Es, fíjense que es una actitud totalmente diferente a, ante la existencia. Para nuestros abuelos, las dificultades, los fracasos, las frustraciones, los golpes, la, las realidades en las cuales se requería aguante, sacrificio, entrega, para ellos era motivo de satisfacción, era su alegría, su carta de presentación. Es más, orgullosamente le decían a sus hijos y a sus hijas: Mi hija, mi hijo, lo único que yo tengo para entregarles es pobreza. Y mi ejemplo. Y eso, con eso se llenaban la boca y morían felices en medio de la pobreza o en medio de las dificultades. Nosotros no tenemos ni las pobrezas ni las dificultades de ellos, pero no tenemos el orgullo. Ya no tenemos la misma alegría. Y ya no tenemos la misma alegría. ¿Por qué? Porque a nosotros la información, la programación cultural que nos dieron, ya no fue la programación del aguante, sino que a nosotros nos dieron la programación del disfrute. A ellos les dieron la programación. Ética, la del deber. Aguante porque es un deber. A nosotros nos dieron la programación estética. Disfrútelo porque no tiene que ver muy rico. Y si los que lo disfrutan brillan, y los que no lo disfrutan se apagan. Y como la mayoría no lo disfrutamos, estamos apagados. ¿Cuántos hemos triunfado en el matrimonio? Yo no. Bueno, pero por razones pro evidentes, ¿no? Pero en lo otro sí estoy más contento que Marrano estrenando lazo y valga la comparación. Pero pero fíjese, por ejemplo, en el gremio mío, aquí entre nos, donde gracias a Dios no nos está oyendo nadie, aquí han conocido curas amargados, ¿sí o no? Ah, ¡Ja! Como que Dios es Cristo. Y la monja, bien vinagre, bien así. Señorita González, ay, así, respingada con todo y verruga como una bruja. ...a que conocieron... ...no hay nada más triste que la amargura... ...y la amargura es lo más sencillo... ...porque cada vez que tú sientes... ...que tu vida no ha sido completa... ...te sientes solo y fracasado... No, ...cuántos de nosotros... ...nos sentimos verdaderamente acompañados... ...yo sostengo que muchas personas... ...viven el amor en blanco y negro... ...no a colores... ...y que es en blanco y negro... ...blanco y negro es como podría haber sido peor... ...eso es blanco y negro... ...querida cómo te va con tu marido... Bien, él, él, es, él es muy cumplidor, él es muy cumplidor, él es muy responsable, él es buen papá. No, él, el viejo y yo nos llevamos bien. Sí, sí, pero la cuestión es, cuando él te mira, te sentís más joven, más bella, más deseable, más mamita rica, más de todo eso. Ay, no digas bobadas. Cuando él me mira, yo siento que me está pidiendo la comida. <laughs> Fíjense que cuando estábamos de novios, y es que vamos a Cocorico, comamos pizza en llenos, que todo esto, que mi amor, vamos para cine. Ahora que ya llevamos cinco años de casados y tal, mi amor, sacame a algún lado. ¡Ey, no, aquí tenemos hey, todo el mercado que hay acá. Hey, para salir para gastar más! Mi amor, si quiera para ver una peliculita, ¿para qué le compré el DVD? Y además estamos pagando canales. No, quedémonos acá. Hey, ¡Qué pereza, hombre! Miren, claro, la economía que cuando uno estaba de novio la economía no, no, no importaba, uno se endeudaba, uno le pedía al papá, le prometía a la mamá, le robaba la alcancía del divino niño, uno cualquier cosa, con tal de poderla invitar a pan de yuca, con pan de queso y, y, y colcana. A los que estamos acá nos tocó la colcana, sí señor. <laughs> Voy a empezar un movimiento nacional en recuperación de la colcana y la carta roja. Sí, señores. ¿Cuánta, ¿Cuánta soledad no hay detrás de personas exitosas? ¿Cuánta soledad en muchos de los apartamentos, incluso los más hermosos de nuestra ciudad? ¿Cuánta soledad? En la vida de muchas mujeres que se casaron creyendo que eran únicas y especiales en los ojos de Él, únicas e irreemplazables, cuánta soledad. En la vida de hombres que hubo un día que creyeron en el amor y que ahora ya no saben si eso existe, cuánta soledad. Y cuántos fracasos afectivos, y cuánto cansancio muchas veces, y cuántos sentimientos se le va quedando a uno entre las manos de que eso que creíamos cuando jóvenes. Que era el amor, así, al menos tan grande, no existe. Existe otra cosa que se le parece de lejos, como la leche de soya a la leche de verdad. Que se le parece de lejos, muy de lejos, como el zucaril a la panela. De lejos. O como la Pepsi Light a la Coca-Cola, de verdad. Muy bien. Entonces. Otra de las de los, de los realidades de la cultura de la muerte es el mundo del rencor. Cuánta rabia carga a la gente por dentro. Volvernos adultos es volvernos grandes en rencores. Una ventaja que tienen los niños es que tienen el marcador en ceros. Los niños no tienen rencores. Ya saben, yo les dije que los niños viven en el día de hoy. Como, como vienen el día de hoy, no tienen que vivir en el pasado. Los adultos, que no lo dije ahora, vivimos en el pasado. ¿Cuándo sabe uno que se volvió adulto? El día en que por primera vez sientes nostalgia. ¿Te acordás de cuando estábamos en el colegio? Lo siento, te llegó la adultez. Ese es el signo, muchachas, lo siento. <laughs> Vean, pelados, cuando uno llega y abre el álbum de fotos, ay, mira, todavía estaba mi papito Gilberto. <laughs> Señal indiscutible de que usted es adulto. Un joven, los niños miran los álbumes y preguntan, ¿Este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Y toda la explicación que usted le da, el niño no la va a recordar. Todo eso de que era su tío, abuelo, que era muy querido, que era muy lindo, que se casó con la tía Filomena y, eran, y, y ellos fueron los papás de Gutuperto, y nada, eso no se acuerda. El niño simplemente pregunta, este quién es. El joven no mira los álbumes. Hace un álbum de él con sus amigos, aquí vomitando, aquí tomando trago, aquí tirados por el piso, aquí con las viejas que después se almorzaron, en fin, esos, esos son los álbumes de los muchachos. En cambio, nosotros los adultos llegamos y cogemos, llega ella y coge el álbum blanco del matrimonio. Y llega y ve en la primera página la foto de ella con el espejo al fondo, así. Y ahí recuerda que cinco minutos antes de la foto el papá le dijo, mi hija todavía se puede arrepentir. Y yo de boba no le hice caso. Después pasa y lo ve a él, como era de lindo. Como era de... Mírele ese pelo, ahora no tiene. Mírele ahora que es, todo es, mi amor. Cuando a uno se le alborota la nostalgia, le llega la adultez. Y una de las cosas que mejor hacemos los adultos es recordar lo que nos ha dolido. Y por cada cosa que nos ha dolido guardamos un rencor. Un rencor contra alguien lejano en el pasado. Hay quienes guardan un rencor contra el papá, otros contra la mamá, contra los hermanos, contra sí mismos. Contra un novio, contra una novia, contra un esposo, contra unos hijos. Qué fácil es hacer de la vida un archivo de rencores. Y los rencores no dejan vivir. Fuera de eso está la desdicha. ¿Qué diferencia hay entre la desdicha y la tristeza? Que la tristeza es estar triste, pero la desdicha es la incapacidad de ser feliz, que es distinto. Uno puede estar triste y sin embargo sentirse capaz de ser feliz, tal vez cuando salga de esta etapa oscura por la que va pasando mi vida. Pero la desdicha es el reconocimiento dramático de creer que yo no estoy hecho para la felicidad. Es la resignación a mi suerte. Es como decir: "Planto. Son los demás los que pueden. Disfrútenlo ustedes que pueden. Qué rico para ti. Qué rico que tú si sí puedes ser feliz, pero yo. Yo con la vida que tuve, yo con lo que me ha pasado, yo con lo de malas que soy, rifan un inodoro, me gano la vaciada, yo no puedo ser feliz." es la experiencia de la desdicha, la incapacidad de la felicidad. Unido a la desdicha, la experiencia de la poca autoestima, la poca aceptación de la realidad y la poca aceptación de uno mismo. No es un secreto que hoy en día lo, aquello que, aquella sección de literatura que más gente atrae es la sección de autoayuda. La gente tiene una gran necesidad de autoayudarse. Y yo sostengo que la gente tiene una gran necesidad de autoayudarse porque se auto ha hecho mucho daño. Y cuando uno se auto ha hecho mucho daño, entonces tiene mucha necesidad de autoayuda. Uno se tira muy duro a sí mismo. Uno es muy exigente con uno mismo. Les adelanto, uno suele ser más exigente con uno mismo que con los demás. Cuando ustedes conozcan a una persona bien exigente con ustedes. Consuélense pensando que lo, que lo mismo se lo hace a sí misma, pero peor, pero peor. Uno es muy duro con uno mismo, uno se juzga, uno se culpabiliza, uno guarda recuerdos de uno que le van bajando la estima que uno tiene de sí mismo. Fíjense que es un problema que tenemos en la sociedad colombiana, en la sociedad antioqueña. Hace algunos meses, creo que mes y medio, salió la noticia del grave problema de anorexia y bulimia entre adolescentes antioqueñas. ¿Y eso por qué? ¿Dónde está el problema de la anorexia? Está en los ojos, está en la mente, en la manera como te ves a ti misma. Te miras al espejo y te ves terriblemente fea, y entonces adelgazas y adelgazas hasta que te mueres, sencillamente porque tus ojos no te pueden ver hermosa. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta vernos hermosos? A mí no, claro está. Bueno. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta vernos hermosos? Miren, es una de las realidades más dramáticas de la vida. ¿Por qué la gente no se ve bella? ¿Por qué la gente no se ve valores? ¿Por qué la gente no se ve sus cosas bonitas? Por toda una cultura de la negatividad que de alguna manera hemos recibido. Fíjense que a uno le remachan más y le refuerzan más y le muestran más sus realidades negativas que sus realidades positivas. Siempre será más fácil señalar los defectos del otro que las cualidades y las cosas bellas del otro. Hasta en familia lo hacemos. El niño quedó comprometido a lavar la losa todos los días. Lo lavó cinco días seguidos y no lo vimos. Hubo un día que no la lavó y ese día lo vimos. Juan Fernando, ¿qué le dije? Es que colaborenme en algo. Yo sola no puedo con toda la carga de la casa, etcétera, etcétera. Uno puede tender la cama todos los días, pero a uno no lo van a ver sino el día en que la dejó descendida. Y uno llega con la libreta de notas con tres materias perdidas, que son las que se ven, porque las diez materias aprobadas no se ven es la concepción negativa de la realidad que tenemos y que uno termina introyectando y que, y que termina haciéndonos tremendamente difícil estimarnos y valorarnos a nosotros mismos. Y por último, unido a esto, la falta de resistencia al fracaso y a la frustración. Nuestros antepasados nos llevaban una ventaja, estaban convencidos de que este planeta a uno le dice, la mayoría de las veces, no. Entonces no, no se hacían tanto problema. A nosotros, y sobre todo a la generación actual, la estamos educando convenciéndole de que el planeta siempre dice que sí. Les estamos facilitando tanto la vida a los niños de ahora que no tienen con qué enfrentar el hecho de que una novia le diga, Mauricio, dame tiempo. Porque con solo esa frase el pobre Mauricio ya no sabe qué hacer con la existencia. Mamá, yo me quiero morir. ¿Cuántos intentos de suicidio hay hoy en día? ¿Cuántos intentos de suicidio disfrazados de accidente hay que tratar en los hospitales hoy en día? La estadística de suicidios en Colombia se ha disparado dramáticamente y se ha disparado, disparado dramáticamente por la falta de resistencia al fracaso y a la frustración. Les tengo malas noticias. La vida no está hecha de éxitos. La vida fundamentalmente está hecha de frustraciones. Son muchas más las cosas que a uno no le funcionan que las que sí funcionan. Por eso las que sí funcionan son tan maravillosas, pero para poderlas disfrutar hay que tener la capacidad de aceptar y soportar aquellas en las que no funcionan. A mí me, me conmueven los adolescentes de hoy, conocen una pelada y se tienen que cuadrar con la primera pelada que conocieron. Pero por Dios, si el hecho de que una persona se enamore de mí yo de ella es una realidad tan maravillosa, tan milagrosa, tan poética que no sucede necesariamente al primer intento. Y sin embargo, el pobre adolescente de hoy está convencido de que eso tendría que suceder al primer intento. Falta de resistencia al fracaso y a la frustración. Así pues, de alguna manera, la mezcla de todos estos elementos que he dicho, o de algunos de estos elementos, nos llevan a una falta de vida verdaderamente viva, a una falta de vida de la vida. Vivimos más años, pero vivimos menos intensamente. Vivimos con mayores tensiones, con más grandes desdichas, con mayor sentimiento de que la felicidad era un sueño de juventud y la vida una condición dolorosa. Los filósofos existencialistas, particularmente el gran filósofo alemán Martin Heidegger, dice que la existencia es una experiencia de sentirse arrojado en el mundo. La frase de él es muy, es muy dinámica, la frase de él es muy pintoresca, es muy gráfica. La vida es una experiencia de arrojamiento, de estar arrojado en el mundo. Ese estar arrojado en el mundo, dice Heidegger, produce angustia. La angustia de sentir que uno tiene que vivir lo que uno no pidió vivir. ¿Cuántos de los que estamos acá pedi pedimos vivir? ¿Cuántos de los que estamos acá tomamos la decisión de ser nosotros? Fíjense que las decisiones más importantes de la vida nos las tomaron. Nos tomaron la decisión de nacer, nos tomaron la decisión de nuestro sexo, nos tomaron la decisión de nuestra información genética, nos tomaron la decisión de, de nuestra forma de ser. Después nosotros con eso hemos intentado hacer milagros. Pero al fin de cuentas, a nosotros nos tocó aceptar una experiencia que no podíamos cambiar. Eso, dice Heidegger, es la experiencia del estar arrojado en el mundo. Y dice Heidegger que lo que sucede ante ese arrojamiento es la angustia. Sartre dirá que, la, que no es la angustia, sino que es la náusea. La náusea. ¿Y qué es la náusea? Una sensación de vacío doloroso en la boca, del estómago, ante el golpe de la existencia. Les recuerdo, una náusea es esto. Eso es la náusea. Y según Sartre, esto es lo que provoca la vida. La vida duele tanto. La vida tiene tantas realidades que nos golpean. La vida tiene tantos sinsabores. Sobre todo, la vida tiene tanto absurdo, dicen los existencialistas. Porque no la puedes cambiar. Porque al final, no importa lo que vivas, siempre terminas estrellándote contra el muro de la muerte, contra el muro del sinsentido, contra el muro del dolor que entonces lo que sentimos ante la vida es unas terribles náuseas. A mí me gusta pensar que sí, que son náuseas como las de las mujeres que están embarazadas y que van a tener un bello niño. Son las náuseas del nacimiento, las náuseas de la nueva vida. Porque también dice Heidegger que el ser humano es un ser para la muerte. Pero Heidegger no lo plantea de una manera necesariamente pesimista. Que somos seres para la muerte significa, hey, somos seres para la muerte, nos vamos a morir. Entonces, antes de morir, ¿qué vas a hacer? Porque si somos seres para la muerte y tenemos un conjunto de posibilidades de las cuales solo una es totalmente cierta, que es la muerte, ¿cuáles de las otras posibilidades vas a ser reales? antes de que llegue el día y la hora de la despedida. Eso es lo que vamos a plantear en la segunda parte. Segunda parte, batallas y derrotas, claves para la vida. Y les voy a plantear una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce batallas. Esas son las 12 batallas que les voy a plantear. 12 batallas en las que, la, en la, que la, la, la mayoría de los adultos con el paso de los años nos damos por vencidos. Son las grandes batallas en las que se libra la vida. Son las, las grandes batallas en las que te juegas la vida. Son las grandes batallas que si no eres capaz de vencer, lo único que consigues es la muerte. Primera batalla, la batalla de la verdad. Cuando éramos más jóvenes creíamos en la verdad, íbamos a comprometer nuestra vida con la verdad, detestábamos la mentira, sabíamos que la verdad es lo único que verdaderamente puede liberar, pero uno se cansa y es donde viene la muerte. Uno se cansa y opta por la mentira. Uno se cansa porque uno ve que en nuestra sociedad la mentira funciona. Uno ve que los lambones y trepadores son los que consiguen las cosas. Que les va mejor a los que aparentan y a los que son hipócritas que a los que son sinceros y dicen la verdad. Todo lo contrario, que por decir la verdad a uno le pueden matar y a uno le puede costar la vida. Y entonces aprendemos a mentir. El día en que la mentira aparece como parte de la vida. Mentiras que comienzan siendo tan sencillas como, diga que no estoy, que estoy ocupada. Sencillas que comienzan en la cotidianidad. No es que me demoré, no es que me atrasé. Eh, tenía una junta en el trabajo. Mentiras que se vuelven parte de la vida cotidiana. No, mi amor, tu papito murió. Cuando en verdad lo que pasa es que el papito se fue. Cuando la mentira empieza a ocupar lugares de la vida, se acabó la vida. Porque la vida es una batalla por la verdad. Quieren vivir entonces la verdad. Quieren vivir entonces la verdad en las relaciones. Entonces la verdad en la familia. Entonces la verdad en el trabajo. Perdónenme una cosa que les voy a decir. Nunca he podido entender por qué hay gente que cree que la mentira ayuda a los enfermos. Cuando a uno le ayudaría mucho más la verdad. Yo sí les pido un favor, el día en que tenga cáncer o el día en que tenga infarto del miocardio, díganmelo para que yo me pueda preparar a morir. Y no me digan que tranquilo, que ese gallinazo que está recorriendo el, el, el hospital es Superman que vino a buscar kriptonita. Porque uno tiene derecho a prepararse para la muerte, uno tiene derecho a hacer el duelo de morir, uno tiene derecho a despedirse de sus, de sus parientes y no que termine uno sus días metido en una sala de cuidados intensivos creyendo que lo que tenía era una gripa mal cuidada. Por favor, la verdad. La verdad los hará libres, decía Jesús. La verdad en las relaciones, yo no sé si eso arregla las relaciones, pero al menos sí las clarifica. ¿Cuántas relaciones no producen sino dolor y dolor y dolor? Porque nunca nos atrevemos a decir la verdad. Y la verdad es que no te amo. Duele decirlo, pero arreglamos todo más rápido, porque al menos es la verdad. Nunca es triste la verdad, dice una canción de Serrat. Lo que no tiene el remedio. La verdad no tiene remedio, la verdad es la verdad, pero no es triste, porque la verdad nos abre perspectivas, porque la verdad nos libera, porque la verdad nos da posibilidades. Una de las cosas que más daño le ha hecho a nuestro país es este culto a la mentira que tenemos en nuestro país, este nunca saber cuándo te están diciendo mentiras, sobre todo cuando son los que dirigen los destinos de tu patria. Aquí a, a pie de página, al fin si fueron o no fueron helicópteros de la gobernación ahorrado. <laughs> Segundo, la confianza. Les voy a contar un chistecito bobo. Llega un papá y le dice al, al, al hijo, hijo, venga que le voy a dar la primera lección de la vida para tener éxito en la vida. Bueno papá. Y llega, y llega el papá y le dice, hijo, suba hacia el balcón. Bueno papá. Y se sube el muchachito. Mi hijo, ya desde, ab desde abajo, desde la calle, le grita al pelado. ...mijo, hijo, suba hacia la baranda. Bueno, papá. Ahora, mi hijo, tírese, que yo lo aparo. Pero, papá, eh, tírese, confía en su padre. Pero, papá, a ver, pues, confía en mí. Se tira el muchacho, el papá se quita y, plum, cae el pelado al suelo. Y llega el papá y se le acerca. Primera lección de la vida no confía en nadie ni siquiera en su propio padre. las sociedades exitosas son las sociedades construidas sobre la confianza. la sociedad colombiana está construida sobre la desconfianza. cuando nosotros éramos pequeños nosotros éramos confiados. es más, por eso es que es tan fácil hacerle daño a un niño porque un niño es confiado. un niño nunca cree que una persona le va a hacer daño. Vivimos en una sociedad tan desconfiada que hemos tenido que enseñarle a nuestros niños a desconfiar. No le reciba nada a nadie, no salga con nadie, no le dé la mano a nadie, no crea en nadie, no se deje tocar por nadie, no se deje acariciar por nadie. ¿Y todo por qué? Porque, porque yo no estoy diciendo que no tenga que ser así. Lo dramático es que tiene que ser así. Lo dramático es que ya no confiamos en la palabra empeñada. Nuestros abuelos hacían negocios con la palabra. Porque muchos de ellos no sabían escribir. Nosotros necesitamos papeles, póliza de cumplimiento, póliza de no sé qué más cosas, ir ante notaría, poner cuatro sellos, la huella digital y no sé cuántas cosas más. Fíjense que en Colombia hay montones de cosas que tenemos que hacer con la cédula. Quienes hayan ido a Estados Unidos saben que en Estados Unidos no hay cédula. ¿Por qué? Porque es una sociedad construida sobre la confianza, un poco golpeada a partir de los sucesos del 11 de septiembre. Pero el fin de cuentas, usted cuando llega a un banco no tiene que mostrar la cédula, cuando entra a un edificio no tiene que dejar la cédula, cuando va a hacerle visita a un pariente no tiene que dejar la cédula, porque no hay cédula. Aquí continuamente tenemos que estar diciendo sí soy yo y no soy mala persona. Llegamos a un, aer a, a, a un aeropuerto y tenemos que decir, hey, yo sí soy el que va a viajar y no soy terrorista. Tenemos que poner una cara de buena persona continuamente porque tenemos desconfianza de los demás y además. Nos ha tocado volvernos más paranoicos. Si usted ve un, cua, un carro parqueado demasiado tiempo en un lugar, avise a la policía. Si usted ve un señor sospechoso, avise a la policía. ¿Qué es un señor sospechoso? Un señor sospechoso. Un señor sospechoso es una persona que produce sospecha. Ah, claro. Yo siempre me he preguntado cómo sabe uno que alguien es sospechoso. Por ejemplo, de todos los que estamos acá, ¿cómo saber uno quién es sospechoso? Ah, alguna cara estoy viendo por ahí que tiene algo de sospecha, como cara de pecado fresco o algo por el estilo. En última, si ustedes se fijan bien, un sospechoso es alguien de quien uno desconfía. Por eso es alguien sospechoso. Hemos construido un mundo sobre la desconfianza. Por eso cada vez nos cuesta más decir a los demás lo que sentimos. Por eso, cada vez más es más normal que en las familias haya silencio, porque no nos atrevemos ni siquiera en nuestra propia familia a contarnos las cuitas de nuestro más profundo corazón. Tercera batalla la, batalla: la batalla de la fe. Y no hablo de la fe en Dios, sino de la fe en los ideales, en los anhelos. Uno se desilusiona y llega el momento en que ya no cree en utopías. Lo bonito de la juventud es... pasa algo. Me pasé en el tiempo. No, no. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues es que yo, mal, en verdad, yo soy más largo que ancho, quien lo pensara. Pero. La fe en los ideales. Miren, una de las cosas más, más geniales sobre todo de la juventud, en la época de los ideales. Uno quería ser médico para salvar vidas, uno quería ser, ser, ser sacerdote para, para, para tocar corazones, uno quería ser psicólogo para ayudar a la gente a descansar de sus tristezas, uno quería ser abogado para sacar libre a las personas inocentes, uno quería ser político para hacer la justicia. ¿Y dónde quedan los sueños de la juventud? Es tan fácil. En los primeros años de universidad uno tira piedra. En los últimos años de universidad uno se salta a la valla y sale corriendo. Y después uno manda a la policía para que le tiren piedra a los, a los estudiantes. ¡Eh! No dejan trabajar. ¡Qué gente! ¡Gente si es bien rara! ¿Cómo va cambiando uno los ideales? ¿Cómo va cambiando uno de canciones? ¿Cómo va cambiando uno de sueños? ¿Cuántos de nosotros en nuestra época, no me digan que no, que aquí hay más de uno que nos tocó la época de la canción protesta. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad, el pueblo unido jamás será vencido, y hasta alguno no me, no me extrañaría que le oyó discurso a Milcar Acosta. En el parque de Berrío, manifestación del MOIR, cinco gatos y él. Pero uno de los gatos eras vos, no me digas que no. Claro, ahora Milcar anda en el Partido Liberal y, y todo, pues de, ya tiene carro público, entonces, carro oficial, ya. Ya se acabaron los ideales. ¿Dónde quedaron los ideales? ¿Dónde quedaron los sueños? Uno de los precios más grandes que pagamos al crecer, que pagamos al volvernos adultos, es que se nos mueran nuestros sueños. Simplemente hacemos lo mismo todos los días, porque hay que hacerlo. A las seis y media suena el despertador y hay que levantarse. Hay que ir a coger trabajo, nos tenemos que ir a laborar. Luego habrá, que, habrá el pequeño descanso para almorzar y luego por la tarde volver a la casa ver alguna película en la televisión o una telenovela, volvernos a acostar y volvernos a levantar, pero los sueños se marcharon por la puerta de atrás. ¿Quieres vivir? Por favor, ten ideales, ten sueños y no dejes jamás de creer en ellos, porque cuando dejes de creer en ellos, estarás preparado para tu entierro. El ansia de justicia. Que cuando se difumina se convierte en indiferencia ante las justicias o en hacer injusticia. Cuando uno es joven uno se indigna ante las injusticias y uno promete que de alguna manera, cuando yo sea el que tenga poder, yo no voy a permitir que estas cosas sucedan. Pero lo triste, lo triste es que pasan los años y uno es el que tiene el poder. Y o nos hacemos los de la vista gorda ante las injusticias o somos nosotros mismos hacedores de injusticias. Esta mañana estaban entrevistando a, a Tuerquita, ¿se acuerdan de Pernito, Tuerquita y Bebé? Pernito está muy enfermo, está en un, en un hospital de segundo nivel en, en Santander, y estaba entrevistando a Tuerquita y preguntándole por la suerte de Pernito, y Tuerquita decía una cosa que a mí me impresionaba, decía, este es un hospital muy pobre, pero aunque sea muy pobre, atienden a todo el mundo aunque no tenga plata. Miren eso, eh, 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 quienes están allá deben ser muy amigos de la justicia, porque atienden a todo el mundo. Pero fíjense que vivimos en un país en el que a la gente no le puede atender. Y no le puede atender ¿por qué? Porque no hay con qué. No hay con qué y de todas maneras seguimos para adelante. Y no hay con qué. Los colombianos tenemos una capacidad de aguante impresionante. En España matan una persona y sale toda la gente a protestar. Aquí pueden matar 300 y nosotros no salimos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Nosotros no apoyamos una huelga del magisterio, nosotros no apoyamos una, una movilización del, del sector salud. No es mi problema. Ok, no es mi problema. Y como no es mi problema, uno no lo afecta. Uno convive maravillosamente con las injusticias. Antes, cuando decían ladrón, cójalo, cójalo, corría todo el barrio. Ahora, ladrón, todos nos escondemos. Que corra el dueño. Porque nosotros no nos vamos a hacer matar por otra persona. Esa es la pérdida del sueño de la justicia. ¿Qué quiere un médico? No sé, porque yo no estudié medicina, pero yo creo que quiere justicia. ¿Y qué es la justicia? Que una persona tenga una oportunidad. Eso es justicia. ¿Qué quiere una enfermera? Justicia. Que una persona tenga la oportunidad de recuperarse. Lo otro ya lo pondrá la misma persona en sus deseos de curarse, pero que al menos a la gente no le cerremos las puertas de la justicia. Vivir es tener hambre de justicia. El deseo de la paz, que se deshace en deseos de desquite, venganza e imposición. ¿Ustedes se han dado cuenta lo rabiosos que son los niños y sin embargo lo fácil que los niños se dan la mano y se piden perdón? Y ¡Pum! Se golpean y llega la profesora. Camilo, ¿qué pasó? Es que Andrés me dijo, ¿Andrés qué pasó? Es que Camilo me pegó. Camilo, eso no se hace, Andrés, eso no se hace. Bueno, pues dense la mano. Y listo. Ay, Dios mío, ojalá Arafati y Sharon se dieran la paz así de, así de fácil. ¿Qué capacidad tenemos los seres humanos de guardar rencor? Todo el rencor que guardamos nos impide tender la mano hacia el otro para hacer la paz. ¿Por qué nos costaría mucho en este momento hacer la paz en Colombia? Porque no olvidamos. No olvidamos los muertos, no olvidamos los secuestrados, no olvidamos el miedo, no olvidamos la ira y por, tan, por lo tanto todavía no podemos hacer la paz. ¿Qué hizo Irlanda? Llegó el momento en que se dio cuenta que había que olvidar. Porque llevaban tantos años recordando que se cansaron de recordar. Y se dieron la oportunidad de la paz. Malas noticias, yo creo que estamos a muchos años de distancia de estar cansados de nuestro rencor. Todavía tenemos mucha rabia. Todavía tenemos acá las imágenes del nogal ardiendo. Todavía tenemos acá las imágenes de la bomba del tesoro. Nos va a costar mucho tiempo llamar hermano al que nos hizo la guerra. Al que nos quitó un gobernador, al que nos quitó un líder, al que nos quitó un posible presidente, nos va a costar mucho. Y sin embargo, la vida es ansia de paz, deseo de paz, anhelo de paz, entrega por la paz. Entusiasmo, ¡entusiasmo! agüita para mi gente! ¡Ay, muchachos, miren! De las cosas más lindas que hay es ver un niño cuando va pequeñito al colegio. Va con su mochila, va feliz con su lonchera, va dichoso porque va a aprender muchas cosas. Y cuando llega a la casa por la tarde y la mamá le pregunta, mi amor, ¿qué aprendiste? Él dice, y, 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 y pintamos, hicimos, trabajamos. Es entusiasmo. Yo no sé qué nos dan a lo largo de los años, pero a uno se le va muriendo el entusiasmo. Y a medida en que a uno se le va muriendo el entusiasmo, entonces ese rostro precioso de la vida vista a colores se va difuminando y nos va quedando el blanco y negro sin ganas y sin deseos, sin anhelos y sin sueños, sin entusiasmo. Como el, como el colegio para un pelado de noveno que va medio obligado. Ah, ¿y para qué tengo que ir? ¿Y para qué sirve el álgebra? Se le acabó el entusiasmo afortunadamente dos añitos después sale para la universidad y recupera el entusiasmo ¡Ah! y cuando uno está en la primera práctica el entusiasmo ¡Ah! y cuando uno está en la primera el primer año en que uno trabaja como residente ¡Ah! y después ¡ah! miren creo que la gran enfermedad de la vida sacerdotal creo que la gran enfermedad de la vida sacerdotal es el cansancio no es que uno a la larga no tenga fe es que uno se cansa, otra misa y otra misa, una vez más en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, antes de celebrar estos agrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, Señor ten piedad. Y recuerden la donación para la puerta de la iglesia, y recuerden que estamos en la semana pro parroquia, y ayúdenme con las tarjeticas para los niños desplazados, y todo eso un año, dos años, tres años, cuatro años, primer mes de casados, ¡ay, qué entusiasmo! Y vamos a trabajar, mijo, y eso es una maravilla. Pero después de diez años, entonces, ¿qué miedo. ¡Ay, no, tengo jaqueca! Bueno, total, yo también estaba cansado hoy, ya. Y nos volteamos y nos ponemos a dormir para el otro lado. Cuando se acaba el entusiasmo, ¿por qué es tan fácil querer a los bebés? Porque tenemos entusiasmo. Ay, ay, mire, mire. En cambio, cuando ya tiene 10 años, llegó Juan Luis. Si quiere comer caliente, se lo, ay, que yo estoy muy cansada. Cuando a la vida se le acaba el entusiasmo, se le acaba todo. Se le acaban los colores, se le acaba la dicha, se le acaba la alegría. Nunca jamás te dejes quitar el entusiasmo. Por favor, llega siempre como si fuera tu primer día. Estudia siempre como si nunca antes hubieras estudiado. Ama siempre como si fuera la primera vez. Bésala, como si nunca más antes hubieras escrutado sus labios. Pésalo, como si no conocieras a otro. Hazle el amor, como si nunca antes lo hubieras hecho. Mira a tu hijo como si nunca antes lo hubieras mirado. Enamórate de la persona que amas como si nunca te hubieras enamorado. Y atiende a tu paciente. Como si fuera el primer paciente que atiendes en la vida, y como si tuvieras la serena certeza de que éste va a ser aquel al que le vas a salvar la existencia. Entusiasmo, mi gente. El amor, que se enferma de soledad y de tristeza, como lo habíamos dicho ahora, y de resentimiento. ¿Y la vida qué es cuando pierde el amor? No podemos dejarnos vencer en la batalla del amor. Una de las grandes ventajas que uno tiene cuando tiene 13 años es que uno cree que el amor existe. ¿A cuántos de nosotros cuando teníamos 13 años? Que yo digo 13 años porque 13 años es una edad muy bacana. Es la edad en que todo el mundo lo ve a uno niño y uno se ve grande. Entonces, como todo el mundo lo ve a uno niño, nadie le para a uno bolas. Pero como uno se siente grande, uno le quiere parar bolas a todo el mundo. Y entonces uno mira por la ventana de la casa, por entre las celosías o la persiana, uno mira a la vecina que está muy linda. Y uno piensa en esa vecina que bueno, a estas es de 16 años y que no lo va a determinar a uno porque a los ojos de ella uno es algo así como una partícula de polvo infinitesimal del espacio. Pero uno la mira a ella como si fuera el primer amor. Y uno se enamora y llora por ella. Y uno se preocupa y el día en que ella no sale a tomar el bus, uno piensa qué le habrá pasado. Es la época del primer amor y ese primer amor tiene una ventaja. Es la época en que uno todavía cree en el amor. Es la época en que uno cree que vale la pena amar. Es la época en que uno cree que cuando le dicen te quiero es verdad. Es la época en que uno cree que las personas que a uno lo aman nunca lo traicionan. Es la época en que uno cree que nunca las personas que te quieren te harán llorar. Es la época en que uno cree que la gente que a uno lo quiere no se va, se queda, no te, no, te, no te abandona, no te deja solo, no te deja el corazón hecho trizas. Pero cuando pasan los años, a uno le rompen el corazón. Creo que a todos nos han roto algún día el corazón. Es muy difícil llegar a los 40 sin que nos hayan roto el corazón. Alguien siempre rompe el corazón. Y qué difícil volverlo a pegar. Y no sé si aquí entre la asamblea hay algún cardiólogo, porque sería bueno que nos dijeran cómo se vuelve a unir un corazón en pedazos, después de haber amado y de que el amor no resulte, después de haber creído y que haber creído en ella o en él no valió la pena. Y sin embargo, perder el sentido del amor es perder la vida. La vida nunca más vuelve a ser vida si uno no vuelve a enamorarse. Por eso es que los abuelos florecen. Porque unos nietos les devuelven la fe en la vida, les devuelven la fe en el amor. Y por eso es que nosotros no nos podemos apagar. Y me perdonas si te rompieron el corazón, pero el amor sigue siendo verdad y el amor sigue siendo la mejor razón para vivir y no hay vida si no hay amor. Y la vida no sabía nada si no tiene el sabor del amor. Y en un rincón de tu alma volví a tener 13 años. Volví a mirar por la ventana y volver a creer que los amores son para siempre. Y que habrá algún amor algún día que no te abandone jamás. Que no te deje de querer nunca. Pero para poder vivir ese amor es necesario vivir la experiencia de la reconciliación. La experiencia del perdón. El perdón que es la única cura contra el rencor. El perdón que es la única posibilidad de descubrir que con todo y el corazón hecho pedazos el amor es posible. Miren, el amor se nos hace imposible, se nos hace difícil y se nos cansa no porque el amor sea imposible, sino por nuestra gran dificultad para perdonar. Los niños tienen una gran capacidad de perdón. A mí me fascinan los niños pequeños. Los niños pequeños uno llega y lo regaña y lo quieren a uno. Hasta le das una palmada y lo quieren a uno. Le piden a uno un helado y uno le dice no y ellos dicen ya no te quiero y se van furiosos y cinco minutos después ya le están haciendo carantoñas a uno y le están diciendo que juguemos es la capacidad de olvido que tienen los niños porque no viven en el pasado y como no viven en el pasado tienen la capacidad de olvidar en cambio uno lleva cuentas que da miedo uno dice que no pero sí uno dice que no porque uno no lleva cuentas cuando estamos contentos que más como te fue ay bien qué crimen <laughs> Pero dejen que peleamos. Y apenas peleamos, uno dice, no es la primera vez. Yo ya le había advertido. Mayo, mayo 31 de 1995, usted me puso su cursal. Abril del 1999, usted no me dijo que tenía secretaria tan buenona. Y sí tenía secretaria buenona. En fin, y uno empieza a sacarle la lista al otro. La llegada tarde, la peleada, la vez que me dijo, la vez que me levantó la mano, la vez... Que nunca olvidaré. Porque uno perdona, pero no olvida. Y el que perdona, pero no olvida, sigue sufriendo como una dulce pelota. Les voy a contar un secreto. ¿Por qué hay que perdonar? ¿Porque el otro se lo merece? No, porque se lo merece uno. Cuando uno perdona... La persona que uno desata, la persona que uno deja libre es uno mismo, porque uno está atado por su rencor. Solamente cuando hay perdón, entonces la vida vuelve a florecer. Y uno se da, cuen uno se da cuenta que mi papá o mi mamá o mi hermano o mi hermana o mi amigo o mi amiga, con todos los defectos que tengan, a pesar de eso, son maravillosos. Porque la gente, a pesar de todo, es maravillosa. Lo que hace que uno no lo pueda reconocer es la incapacidad de perdón. Vivir es perdonar. Por eso Dios, que es el eternamente vivo, es perdón. Porque vivir es perdonar. Y de todo esto, ¿qué es lo que resulta? Felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es la conciencia constante del valor de la existencia, de mi existencia. Fíjense que la felicidad no tiene nada que ver con tener, poseer, alcanzar, adquirir, lograr. La felicidad no tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario, la felicidad tiene que ver con que uno sea capaz de no lograr eso y no pasó nada. Deseo poco, decía San Francisco de Asís, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Cuando uno desea poco y lo poco que desea, lo desea poco, uno sufre, uno sufre mucho menos. No es más rico el que más tiene. Es más rico el que menos deseos tiene, que es distinto. Porque mientras uno más grande tenga las ganas, más pobre es porque nunca logrará satisfacerlas. Pero si uno apre aprendiera a gozar con lo pequeñito, les garantizo que seríamos mucho más felices. Y lo más pequeñito y lo más esencial es la conciencia constante del valor de tu vida. Eso no te lo puede quitar un mal amor. Eso no te lo puede quitar una separación familiar. Eso no te lo puede quitar un hijo ingrato. Eso no te lo puede quitar un trabajo del, del que te despiden. Eso no te lo puede quitar una peladez económica. Nada en el mundo te puede quitar la conciencia del valor de tu existencia, del valor de tu vida, así como eres, así como es. Nadie te puede quitar eso. Por eso nadie le puede quitar a uno la felicidad. A uno le pueden quitar la contentura. Porque la contentura es una cuestión emocional, depende de estar contento y no todos estamos contentos continuamente a toda hora y por el mismo canal. Pero a uno no le pueden quitar la felicidad, porque la felicidad es una realidad profunda. ¿Cuál es el problema? El problema que nos pasa cuando crecemos, que aprendemos a mirar la vida con resignación. Sí. La vida es así. El país es así. Los hijos son así. Los hombres son así. Las mujeres no hay quien las entienda. Todo es así. Y empezamos a mirar la vida como tan así. Cuando la vida no es así, sino la vida es así. ¡Azúcar! La vida es hermosa. La vida es valiosa. La vida es bella. La vida es maravillosa. La vida es un regalo. Cuídalo. La vida es un don. Entrégalo, la vida es una batalla, lúchala. La vida es una maravilla, defiéndela. La vida es un regalo de Dios, pide por ella, lucha por ella, entrégate a ella. La vida siempre es la vida. Cuida la vida, ama la vida, desea la vida, entrega la vida, que no hay nada más grande que la vida, porque al final de cuentas va uno a ver de qué somos dueños. Y de lo único que somos más o menos dueños y no lo somos es de la vida. La vida, la vida es una maravilla, muchachos. Valdría la pena estar contentos. Al menos simplemente por ese misterio de que aquí adentro, en este instante, hay un corazón latiendo. Y yo no sé por qué. Nadie sabe por qué. Simplemente está latiendo porque estamos vivos. Porque es la vida. Así que la vida para menos que ser felices que pereza hombre. La vida es para ser felices. Y la felicidad no depende de que consigas qué puesto te salga mañana o si las cosas suceden como como deberían suceder, si Colombia gana el partido o si Montoya gana una carrera, porque si le ponemos muchas condiciones nunca vamos a ser felices. Pongámosle poquitas condiciones. La condición más esencial de todas que valgamos la pena, hey, ¿valen la pena? Respuesta: sí, entonces todos felices para la casa. Muy bien, muchas gracias. Y me faltaría por decir tres realidades que constituyen la vida y que son el triángulo de la clave de la vida. El descubrimiento de uno mismo, el descubrimiento del otro y el descubrimiento del absolutamente otro. Es decir, el descubrimiento de Dios. Cuando uno es pequeñito siempre está buscando con quién jugar. Cuando uno es pequeñito uno sabe que uno es maravilloso. Cuando uno es pequeñito uno sabe que Dios cuida los sueños. ¿Dónde se fueron esas certezas? Ustedes me han oído a mí porque es un cuento muy conocido mío, el cuento del niño más lindo del barrio y ustedes saben que yo era la envidia de muchos, aclaro, aclaro, yo era el niño más lindo y divino del barrio, a mí me prestaban pa' pesebres y todo, ¿eh? yo hacía de ángel en la resurrección del Señor, y la gente no miraba al resucitado, miraba ese gordito tan divino con esas alas tan hermosas, dan ganas de comérselo y uno, uno de chiquito decía, ay qué bueno. Una maravilla, mi papá me mostraba con un orgullo porque doctores, lo siento mucho, pero cuando yo era chiquito, ser saludable era ser gordo. Ustedes cambiaron el paradigma en los años 70 y se me fregaron en la vida. Porque yo, toda la infancia, estuve convencido de que los demás eran los que estaban enfermos. Yo los veía flacos, desnutridos, huesudos de todo. Y yo me veía a mí lindo, hermoso, robusto, rozagante, con colores en las mejillas. Llego a la década del 70 y resulta que el enfermo soy yo. Y llevo como 30 años contando los días que me faltan, que el HDL, que el colesterol malo, que esto, que lo otro, lo miran a uno. A mí no me atienden los médicos, a mí me regañan. Padre, ¿cómo se le ocurre? Padre, usted sí se ha hecho esto, padre, usted sí se cuida. No, yo no solo me cuido, yo me quiero, que me adoro, pero de todo. Pero yo no tengo la culpa, yo nací en la época en que los niños lindos eran así. Yo guardo la esperanza de que como el mundo tiene movimientos pendulares, volvamos a una época y que las viejas se derritan, ay, padre, ¿cómo está? Y los otros comiendo a ver si me alcanzan. Y yo vea, ventaja absoluta. Uno de los grandes valores de la infancia era la certeza que teníamos de nuestra propia hermosura. Uno de los valores de la infancia hermosos era que sabíamos que nuestra vida era bella, nuestro cuerpo era bello y nuestra vida tenía sentido. ¿Por qué? Porque papá y mamá nos lo dijeron y nosotros les creíamos. Y ellos nos decían que éramos los niños divinos de papá y mamá o las niñas hermosas de papá y mamá. Y uno creía, creía eso. Cuando pasan los años a uno se le va la fe. Y uno ya no cree. Entonces nos dedicamos toda la vida ya no a ser lindos, sino a luchar un espacio en el mundo para convencer a los otros de que lo somos. Y nos pasamos la vida demostrándole al mundo, a los demás, a nuestros jefes. Nos pasamos la vida convenciendo a los demás de que valemos la pena. Lo que no teníamos que hacer cuando éramos pequeñitos. Cuando éramos pequeñitos nos fascinaba jugar acompañados. Hasta prestábamos el balón o prestábamos las muñecas, con tal de tener amigos o de tener amigas con, las, con los o con las cuales jugar un buen partido, jugar a las escondidas, a policías o ladrones o quién sabe qué otras cosas, vuelta a Colombia o algo por el estilo. Nos fascinaba jugar con otros amiguitos y aunque a veces peleábamos con ellos, sin embargo, queríamos a nuestros amiguitos y hay una hermosa etapa en la vida, vayan a los colegios y mírenla. Es cuando los niños están en tercero o cuarto de primaria, una etapa en la vida en que los niños salen al recreo abrazados a su mejor amigo. La época en que uno siente que uno no vive en un corazón sino en dos y que uno solo es completo cuando está acompañado. Luego pasan los años y la gente se convierte en algo que nos estorba. La gente se convierte en uno de los peores inventos del mundo. La gente se convierte en quienes nos hacen llorar y por tanto de quienes desconfiamos porque nos pueden hacer sufrir. Y empezamos a pensar que tenemos que vivir para nosotros mismos. Y se nos olvida que cuando éramos pequeños creíamos que había que vivir para los demás. Y tercero, cuando éramos pequeños, sabíamos que nunca estábamos solos en la habitación. Y antes de dormir nos juntábamos las manos y sabíamos que Dios enviaría un ángel para cuidar nuestros sueños para ahuyentar las pesadillas y para decirnos al oído que nos amaba y que nunca jamás se avergonzaría de nosotros. Pero crecimos, el ángel se fue de la habitación y Dios se nos perdió en algún recodo de la existencia. Y ahora vamos andando cada vez más solos porque ya no sentimos que el Eterno nos diga te amo al oído, que es vivir. Vivir es construir ese triángulo. Vivir es recuperar la confianza y la conciencia del valor del valor impetuoso de nuestra existencia. Vivir es descubrir que no nacimos para nosotros mismos, que nacimos para los demás y que mientras haya aunque sea una sola persona que necesite un consuelo, una palabra, una respuesta, un abrazo, una entrega, una sonrisa, nuestra vida tiene sentido y vale la pena que estemos acá. Y vivir es no olvidar que al otro lado del sol y de las estrellas, más allá de las plantas y del viento, por detrás de las nubes y más profundo que la más profunda de las tierras, Él te está mirando. Él te creó. Él se siente orgulloso de ti. Y aunque pasen los años, a tu oído siempre te dirá lo mismo. Te quiero. Hay un hermoso aviso en estos días de Suramericana. ¿Lo han oído? A mí me ha parecido tan bonito. Dice más o menos así, no es por hacer propaganda al tigre. Dice así: Si tienes amigos, corres el riesgo de morirte de la risa. Y. Y si tienes abuela, corres el riesgo de subir de peso. Si caminas por la calle, corres el riesgo de caer en los brazos de alguien. Y si contemplas un atardecer, corres el riesgo de no volver a ser el mismo. Y todos, todos corremos el riesgo de volvernos locos de amor por alguien. En todo caso, el único riesgo que vale la pena correr es el riesgo de vivir. No sé cómo se le ocurrió eso a, unas, a unos creativos de publicidad, pero acertaron en algo mucho más profundo que cualquier cosa que se haya dicho. Corramos el riesgo. Vayan. Vayan y corran el riesgo y tengan amigos y corran el riesgo de morirse de la risa y contemplen atardeceres para no volver a ser los mismos, corran el riesgo de perdonar a alguien que les haya ofendido, corran el riesgo de volver a creer en el amor, corran el riesgo de sanar a alguien, corran el riesgo de entregarse por completo, corran el riesgo de desgastarse y de creer en los ideales y de confiar en que esta tierra hermosa algún día se llenará de paz y algún día volverá a ser la tierra de la esperanza. Y corramos el riesgo de vivir, porque estamos vivos para vivir y no para menos que para vivir. Muchas gracias.